Al parecer, el joven de aproximadamente 20 años recibió un ataque sicarial cuando se encontraba en la zona de parqueo del conjunto de apartamentos en Terrazas del Puerto. Se dice que Jason Andrés es residente de la Torre 1 y, según testigos, la víctima habría recibido un disparo en una pierna y otro, al parecer, en un tobillo. El joven fue trasladado por la comunidad en una motocicleta hasta un centro asistencial. Como Arley Luna, fue identificado el hombre víctima de homicidio en el corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches, al parecer cuando se encontraba cerca a la cancha de fútbol. Según información preliminar, el hecho de sangre ocurrió en la tarde de este sábado. Los primeros testigos aseguran que hombres armados llegaron al lugar, le dispararon en varias ocasiones y huyeron del sitio. En la vereda Sabaneta, área rural del municipio de Sabana de Torres, dos personas fueron asesinadas a sangre fría por hombres armados que irrumpieron de repente en el sector. Según las primeras versiones, se trata de un padre e hijo que se encontraban reunidos cuando los hombres fuertemente armados llegaron a la vereda y cometieron el asesinato. Las víctimas fueron identificadas como Pello Alvarado y Eider de Jesús Alvarado Patiño. Al parecer, uno de los presuntos sicarios fue capturado por uniformados de la Policía Nacional.